Díaz, tenga palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día a todos y a todas. Bienvenido, señor director Xeral. Reconocerá, señor director Xeral, cando menos que la situación que atraviesa la ciudadanía galega es ciertamente difícil. 6 de cada 10 familias galegas llegan con dificultades a final de mes. O 22% de la población galega en riesgo de pobreza y en un contexto en que el acceso a una vivienda, a pesar de ser un derecho constitucional, un derecho humano, diría eu, constantemente conculcado por parte de las administraciones públicas. En un escenario salarial donde hay 222.000 galegos y galegas que no tienen ningún ingreso, están en no paro y, por lo tanto, solamente sujetos os que pueden a algún tipo de prestación. En un escenario no que a mitad de los trabajadores ingresan menos de 1.000 euros y no que o precio medio que pagan por una hipoteca en Galicia ronda los 400 euros, difícilmente se puede así vivir, difícilmente se puede tener una familia, difícilmente puede, desde luego, sobrevivirse en Galicia en este contexto. Según los datos del Consejo de Poder Judicial, el número de ejecuciones hipotecarias en 2014 fueron 2.519. En los dos primeros trimestres de 2015 seguimos en la misma senda, 1.381 ejecuciones hipotecarias. Estamos hablando de una media de 8 desafiuzamientos diarios. Y esto acontece en un país que, según los datos oficiales, tiene 299.000 viviendas baleiras. Estamos, pues, de cheo en eso que damos en chamar o país das casas sin xente e da xente sin casa. En un país, además, no que fue rescatada a principal entidad financiera, Caixa Pública, por un importe de 10.000 millones de euros y que transfirió o Banco Malo, o famoso Sareb, 2.000 viviendas baleiras y que son ainda o si una ferramenta por utilizar. Pues en este contexto, el Instituto Galego de Vivienda y Solo deberá resultar, imaginamos, ¿no?, una herramienta esencial para dar respuesta a estas problemáticas, para garantir ese derecho a vivienda. De hecho, son esos los seus objetivos. O primero, fomento de las actuaciones de rehabilitación del patrimonio arquitectónico en materia de vivienda. O segundo, a creación de solo residencial y de equipamientos acorde con las necesidades de la población. Creo que deixei claras cuáles son las necesidades. Y o tercero, las políticas de solo industrial, comercial y tecnológico. Pues bien, desde el punto de vista de Alternativa Galega de Esquerda, consideramos que el Gobierno galego ten fracasado estrepitosamente no cumplimiento de estos tres objetivos. Y estos orzamentos, estos que usted deben de presentar, son a constatación de ese fracaso. Primero, porque, como dicen, o derecho a no acceso a una vivienda no se cumple en este país, donde milleiros de personas cada año son botadas a rúa. Y, en segundo lugar, porque en este contexto de inmensas dificultades, de dificultades severas, o Gobierno galego se empeña, insiste, en dibujar un escenario de recuperación en plenas vísperas electorales, cuando los datos nos dicen que todo es absolutamente o contrario. ¿Y cómo fai? Pues de un xeito muy poco creíble. Los orzamentos de la política de vivienda tienen decrecido un 75% desde que llegó el señor Feijóo al Gobierno. Año 2009, 210 millones de euros. Año 2015, 51 millones de euros. 170 millones de euros de recorte orzamentario. Imaginémonos el impacto que esto tiene en un país no que en ese mismo periodo, 2009-2015, se producieron 12.000 ejecuciones hipotecarias, según los datos oficiales. No periodo en que se tengan producido mayor número de desafiuzamientos de nuestra historia, precisamente se produce o mayor recorte en materia de vivienda. Creo que esto es muy indicativo de la sensibilidad que tiene el Gobierno galego a la hora de afrontar este gravísimo problema. Y si analizamos los orzamentos del Instituto Galego de Vivienda Solo previstos para el año 2016 y os comparamos con el ejercicio de 2015, pues, desde Alternativa Galega de Esquerda, no salimos de nuestra perplexidad. Fíjense ustedes, en un país en que, como decíamos, las ejecuciones hipotecarias, ese eufemismo para definir los desafiuzamientos son un problema gravísimo, agudo, pues se contemplan 200.000 euros para ayudas a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. Estamos a hablar de 80 euros de ayuda
por afectados, se tomamos os últimos datos, 2.500 desafiuzados no ano 2014, 200.000 euros para axudas a execucións hipotecarias, e cando menos digno de perplexidade, non? Programa Aluga pasa dos 2 millóns de euros consignados especificamente para ese programa no 2015 a 750.000 euros. Se fai unha especie de desdoble entre o programa Lugo e o bono alugueiro. Non sei se iso é exactamente o que se pretendía, pero en todo caso un exercicio de contabilidade financiera que dende o noso punto de vista non expresa un aposto por ese programa Luga, que ademais ten amosado serias deficiencias. O plan cuadrienal de vivenda e solo de financiamento autonómico pasa dos 2,3 millóns de euros do ano 2015, non era nada do outro xoves, como se suele decir, a 1,1 millóns de euros. Cae máis da mitade. Cae máis da mitade. E iso nun contexto, como decía, en que o acceso a unha vivenda é un objetivo prácticamente incumplible para amplias capas da sociedade galega. Non só estamos a falar, ademais, dunha situación de dificultade, senón que vostede mesmo en persoa recoñeceu en comisión parlamentar que, por exemplo, unha das súas grandes apostas, o Plan Real Oxa para persoas que perderan a súa vivenda, tiña alcanzado a 43 solicitudes. Ese foi o dato que deu vostede. Entón, un dice, bueno, se a aposta orzamentaria esta e se o éxito dos programas establecidos para dar resposta a esas necesidades son 43 solicitudes admitidas, pois, dende logo, temos que preocuparnos seriamente. Vostede, dende logo, debería de valorar cal é o papel que se está a facer dende o goberno galego. E se falamos de rehabilitación, home, nun contexto en que parece que a rehabilitación da vivenda deberá ser un eixo fundamental, non? Non solamente para, digamos, permitir o reciclase dos empregos perdidos na burbulla inmobiliaria, senón para mellorar o noso patrimonio arquitectónico, os nosos cascos históricos, incluso favorecer o turismo, dinamizar a economía, en fin. Pois, frente a eso, vostedes insisten en incorrer nos erros do pasado. Na mesma memoria destes orzamentos aluden a unha nova fase de crecemento, memoria dos presentes orzamentos, cito textualmente, nova fase de crecemento en base ás novas facilidades crediticias. Se iso acompañamos da nova lei do solo, queda claro cal é o horizonte no que nos prevé introducir este goberno galego. Nos entendemos que a rehabilitación deberá de ser unha aposta, dende logo, seria e riguroso por parte das administracións públicas, pero o programa de rehabilitación de núcleos rurais e cascos históricos recibe 800.000 euros. O aludía antes o voceiro do BNG. Se repartimos os 800.000 euros entre os 30.000 núcleos de poboación existentes en Galicia, pois os cálculos que fixen en euro, 26 céntimos, non sei, en todo caso, non chegaría nunca a un euro por núcleo poblacional. Se falamos dos 40 ou 50 aproximadamente cascos históricos existentes en Galicia, pois que podemos decir? Aludíamos aquí a situación do casco histórico de Lugo, que leva décadas abandonado, sin opcións, dende logo, de mellorar e de darlle saída a un elemento arquitectónico e patrimonial fundamental para a cidade, e aquí se consignan 800.000 euros. Recuperación de vivendas de promoción pública pasa de 2,7 millóns de euros a 1,7 millóns de euros, un millón menos. Un millón menos de 2,7 millóns de euros que había antes. En fin, que podemos decir destes orzamentos do Instituto Galego da Vivenda e Solo, dende o noso punto de vista, que son un erro de planificación evidente e, dende logo, acompañan a grande mentira deste goberno que é o relato da recuperación. Pero como se pode planificar, señor conselleiro? Fíxese, solo industrial. Hai pouco tempo e isto merecería unha comparecencia en exclusiva. Nun contexto de peche de milleiros de empresas en Galicia. Os datos son, desde logo, para botarse a temblar. Nun contexto de deslocalización das nosas empresas. Falábamos antes da Plisán e de como moitas empresas durante estes 10 anos de falsas promesas tiveron que marchar do noso país. Pois, nun contexto en que en Galicia hai disponibles, segundo os datos, eu consultei a página do IGAPE, hai disponibles 7,2 millóns de hectáreas de solo industrial. Hai prevista a construción de 25 millóns
de metros cuadrados de solo industriais nos vindeiros anos, nun contexto que acompañou na burbulla inmobiliaria, tamén de especulación na burbulla do solo industrial construído con diñeiro público, pois as empresas de Galicia teñen que marchar a instalarse a outras zonas. E, ao mesmo tempo, se vende a precio de saldo o desconto medio, datos oficiais, é do 45% na venda de parcelas. Se construe con dinero público, se vende a precio de saldo, cando xa é tarde, en fin, e agora se anuncian 10 millóns de euros para Plisán, claro, víspera de ano electoral. Falta de planificación que se constata. Eu me conformaría desta súa comparecencia con que me dera un dato. Por exemplo, como se pode planificar a política de vivenda dun país sen saber cantos desafiuzamentos se producen en primeira vivenda? Porque vostede incorreu nun debate de cifras e números sobre se os desafiuzamentos eran de vivenda habitual ou segunda vivenda, que dan a entender que vostedes planifican a política de vivenda neste país sin ter o dato. E iso sería, dendo noso punto de vista, inadmisible. E segunda pregunta que me conformaría con que nos respondera: cal é o nivel de execución que teñen previsto para este exercicio orzamentario? Porque cun grado de execución do 7%, como se ten constatado nesta comisión, en apartados da política de vivenda fundamentais para a cidadanía, non vamos ir moi longe. Polo tanto, e remato, orzamentos pouco creíbles, falta de planificación, desorganizacións dos programas e do que ten que ver coa política de desenvolvemento da vivenda e falla de execución. Non creo que, señor director xeral, que con esos mimbres podamos ir moi longe. Máis nada.